¡Ay, mi liga, mi liga, mi liga! Gran partido entre dos equipos de la Liga Argentina. Además, esta liga, Manolo, es una de las más grandes de nuestros vecinos americanos. Boca Juniors, River Plate, River Plate, Boca Juniors. Hoy la afición argentina está sin uñas, Paco, porque esto es un clásico con mayúscula. Manolo, esto es mucho más que un partido. Aquí se ven las caras las dos aficiones y una seguro que saldrá más contenta que la otra. Lo que no sabemos es quién de ellas. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Presentan un 4-4-2 con rombo, con un hombre más adelantado en el medio campo. Vamos allá, es el momento de poner toda la carne en el asador. Comienza el partido. Nueves aprovecha el regalo y recupera el esférico. Ataca el balón con una guadaña. Palacios. La jugada lleva peligro. Nada, nada, borra eso. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. Buder. Será saque de banda. Bagnoni. El balón se pierde por el lateral. Palacios. Rápido ejecutó. Oye, se la ha jugado con un disparo casi casi desde las nubes. Ha marcado otras veces desde posiciones similares, Manolo. Al menos lo ha intentado. No le vamos a pedir que marque siempre.
ocasión clara para marcar. Señoras y señores, ¡qué parador! Balón a la esquina. Muy bien, ha conseguido despejar. Saque de banda. Sacan de banda rápido. Sin perder un instante, Manolo. Han perdido la posesión. El juego queda detenido, será libre directo. Le sale al paso para intentar robar. Buder. Mora. Podría haber una buena ocasión. El esférico va al área. La defensa despeja el centro sin consecuencia. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Su compañero se ha movido bien y se la entrega. Puede ser la suya. Buder. Veamos qué va a hacer ahora con ese córner. Y dispara. Estaba claro que se iba fuera. No puedo creerme que haya fallado eso. El portero ha tenido suerte de no tener que ir a buscar el balón al fondo de la red. Buder. El árbitro señala saque de banda.
Buder. Sale fuera de banda. Chávez. Disputa la posesión. Bagnoni. Saviola. La pelota cambia de pies. Palacios. Vaya jugada, podría ser peligrosa. El balón sale por la línea de córner. Cabeza, un saque de esquina peligrosísimo, pero el disparo no ha encontrado su objetivo, González. La intención era muy buena, Manolo, pero les ha faltado un poco. La próxima vez será. Chiarini. Johnny. Saviola. El equipo rival se hace con la pelota. Y otro buen pase. Chávez. Monzón. Chávez. Será saque de banda. ¿Qué hace con el balón? Merced a esa entrada. ¡Esto promete! Oye, se la ha jugado con un disparo casi casi desde las nubes. Ha marcado otras veces desde posiciones similares, Manolo. Johnny. Está moviendo muy bien el esférico. Al final se entretuvieron demasiado con el balón. Juega el rival. Johnny. La acción del defensa evita problemas al portero.
No sé lo que va a pitar ahí. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Se lanzó al suelo por todas y tocó al jugador. El árbitro no tenía otra opción. Atención, Palacio. Toca nuevamente. Intentaron meter un balón al área, pero los rivales se anticiparon. Corta el pase casi sin despeinarse. Monzón. Corta. La pone en la Chávez. Suena el silbato del colegiado. Podría sacar la tarjeta. Sacará el portero. Mira, Paco, nuestros compañeros nos repiten la jugada de la tarjeta. No sé tú, Manolo, pero yo lo veo muy claro. Saque de banda. Monzón. Chávez. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. El centro puede ser peligroso. Se la chuta, sí señor. Bueno, era un disparo muy, muy lejano, Paco. La verdad es que no me sorprende que lo haya intentado. No sería la primera vez que le vemos marcar desde ahí. Saviola. El balón se pierde por el lateral. Bagnoni. Cambia el juego hacia la otra banda. Saviola. Esta jugada puede ser importante. El asistente dice que es córner. Mora. La bloca. Y otro más y ya no sé ni cuántos llevamos.
Y el cuero se pierde por la línea de fondo. Volvemos a ver el último disparo. No iba nada mal, ¿eh? El guardameta estuvo muy fino. Y a veces los árbitros no se quitan el silbato de la boca ni para respirar, pero esta vez ha dejado seguir. Sí, Manolo. Bien hecho, ¿no? Claro que bien hecho, es una muy buena decisión. Sale fuera de banda. Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior con tarjeta amarilla. Bueno, la falta estaba ahí, pero creía que el árbitro no la había visto. Tiene opciones de pase. El defensor se anticipa y recupera la pelota. El centrocampista corta el ataque del rival. Pierden el balón cerca de la banda. Sara. Está moviendo bien la pelota, la ha entregado perfectamente. ¡Viude! Esta vez su audacia no ha tenido recompensa. Esta vez no, pero no creo que eso le dé mucho corte, ¿eh? Otras veces ha tenido más suerte. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. ¡Mora! ¡Gol, gol, 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 gol! Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo. Vamos, 1-0 de momento. Mora. Chávez. El Trencilla no quiere ser protagonista y deja seguir. Muy bien por su parte. Chávez. Busca un compañero en la otra banda. Palacios. Chuta puerta. Gol, 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 gol. Han vuelto a entrar en el partido.
Ahí ha demostrado por qué es el capitán del equipo. Pleno de confianza y de definición, Manolo. Muy bien, muy bien. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Un gol para cada equipo en el marcador. Fangioni. Antonio, el árbitro descuenta. Al final, 5 minutos, Manolo, de prolongación. Está intentando provocar el fallo del rival. Puede ser la suya. ¡Saviola! El portero rechaza y el balón sigue en juego. Chávez. Ahí puede haber una oportunidad. Pues poquito ha durado el ataque. Balón para los rivales. Mano, mano, mano clara, Paco. No ha dudado en pitarla. La ha visto perfectamente el árbitro. Han conseguido empatar y ahora podemos ver el gol repetido. No se lo ha pensado mucho cuando le llegaba la bola y le ha pegado muy bien con la izquierda. Se detiene el juego porque ha sido en mano. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Mora. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a 1 en el marcador. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Ha conseguido el gol del empate justo al final del primer tiempo, Manolo. De momento está de héroe del equipo, aunque solo sea por eso. El juego no parecía Barbotter de alegría con el cambio. ¿Cómo lo has visto tú, Antonio? Bueno, Manolo, ¿tú conoces a algún jugador que le guste que lo cambien? No, pero su tarjeta amarilla era un riesgo serio.
Comienza la segunda mitad y espero que podamos seguir viendo más de lo mismo. Desde luego, Manolo, los primeros 45 han sido fantásticos y han dado mucho de sí. Y creo que aún nos queda mucho por ver. Intenta. No puso en apuros al guardameta. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Gol! Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina. Menudo subidón, subidón. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Buder. Bagnoni. ¡Qué bien gol! ¡Paradón del portero! El balón se va a córner. Está buscando un compañero para centrar. Prueba fortuna. Uy, uy, uy. Qué difícil era y qué bien la ha parado. Bueno, un córner ahora. Esto puede acabar en gol. ¡Hay porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! El balón se aproxima al área. El equipo rival se hace con la pelota. Bagnoni. Saque de banda.
espectáculo. Esto no para, si te despistas te pierdes una ocasión. Estos son los partidos que me gusta narrar, Paco. Y los que le gustan al público, Manolo, y a ti que juegas al FIFA, este partido lo tiene todo. Juego vertical, pases precisos, ocasiones y mucha entrega. Monzón, Chávez, chuta, claro que sí, gol, 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 gol. El balón ha entrado. Paco, esto no es lo que esperábamos exactamente. Parecía que el partido iba a estar mucho más disputado. Pues ya ver, Manolo, las ocasiones han sido casi todas para un equipo y al final han conseguido el gol. Estuvo a punto de dar en el larguero, pero como diría aquel amigo nuestro, entró, entró. La diferencia de momento es contundente, 3-1. Buder. Nada de nada, córner otra vez, increíble. Bueno, Paco, han marcado y vamos a ofrecer una repetición de cómo ha sido. La ha clavado arriba y por el medio, Manolo. El toque es muy bueno y muy complicado cuando no tienes control del balón. El guardameta rechaza. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? Chávez. Buen centro. ¿Cómo lo ha sacado, Paco? Yo ya la veía adentro, Manolo. Vamos a ver si los entrenamientos han dado resultado y saben defender el saque de esquina. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. Chávez. Monzón. Buen cabezazo y buena parada. Magníficos reflejos del cancerbero. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. Pasa de espuela. La pelota queda libre y la pierde. Sus compañeros le apoyan. Envía hacia adelante para despejar. Sale fuera de banda.
El colegiado detiene el juego y atención, cartulina amarilla. Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta. La entrada era dura y la cartulina merecidísima. Puede centrar y lo hace. Marca fuera de juego. Monzón. Chávez. Y dispara. Un remate francamente ingenuo que acaba en las manos del guardameta. Johnny. Atención porque sale al corte y aleja el peligro. Chávez. Y salen al contragolpe. Que volea sin problemas para el portero. Mira, mira, que ya llega el cambio. Se acaba de despojar del chándal y ya está listo para entrar en el terreno de juego, Manolo. Este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. Le vuelve a pasar el balón a otro de los suyos. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. La toca bien. Chávez. Entrega de cabeza. ¡Chuta! ¡Sí, señor! Y atención, vamos con otro córner. Prueba fortuna con un centro directo a puerta. Le daba igual su integridad física. Lo importante es que el disparo no llegara a la portería. Chuta a puerta. Un nuevo saque de esquina. Y de verdad que no sé cuántos van.
puede ir dentro. Qué pena que la madera haya desviado el disparo. ¡Buena oportunidad! Ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. Nada de nada, córner otra vez, increíble. Devuelve la pelota. Va con efecto. La defensa está atenta y recupera tras ese centro. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Buder. ¡Qué chutazo! No estaba dispuesto a dejar pasar ese balón. No está solo. ¡Madre mía! ¡Conjura el peligro! Buena recuperación del defensa. Monzón. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Chávez. Y dispara. Las paradas no reciben tantos elogios como los goles. Y eso no siempre es justo. El cambio estaba cantado, Antonio. ¿Cómo lo has clavado, hermano? El jugador se retira a la caseta para dar entrada a otro compañero. Prueba suerte. Bloquean el tiro. Buen intento. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! Aquí tenemos otro saque de esquina. Monzón.
ocasión clara para marcar. Esa parada merece una estatua, amigos. Un córner más y esto va subiendo. Y el poste rechaza el cañonazo. El arquero atrapa el balón sin problemas. El equipo rival se hace con la pelota. Fagioni recibe el apoyo. Eso puede acabar en gol. Fagioni. Gol, 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 gol. Pedazo de gol que sube al marcador. Paco, ¿cómo cambian los partidos en un solo instante? La diferencia de dos goles parecía insalvable hace unos instantes, pero este gol seguro que pone nerviosos a unos y devuelve esperanzas a otros. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. A dos por el momento y creo que todavía veremos más goles. Entramos en los cinco últimos minutos con la emoción por todo lo alto. Al área. El centro ha volado muy recto hasta las manos del portero. Saque de banda. Saviola. Buen cambio de orientación. Ahora el balón está en la otra banda. Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro. Centro interceptado. Atención González, que como vea la segunda amarilla, el partido se puede romper. Monzón. Fácil para el cancerbero. Saviola. Falta, será libre directo.
gol providencial, justo a tiempo. Sus aficionados no se pueden quejar, han estado finos en esta acción. Es uno de estos goles que cuanto más lo ves, más te gusta. Me quedo con el golpe en el saque de la falta. Este jugador tiene un guante en el pie. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Los guardametas no están luciendo hoy. Atención, se añaden 5 minutos. Bravo. Madre mía, magnífico, magistral. Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos. Despeje con los puños. Esta gran parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. Y otro córner más. Corta el pase casi sin despeinarse. Fagioni. Había mucho miedo, pero la defensa ha estado muy segura. El esférico va al área. La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival. Para el defensa, chuta puerta. Recuperan la posesión en el centro del campo. Y tras 90 minutos de juego, el partido sigue sin decantarse a favor de nadie.